elecciones internas, reflexiones colectivas, y esa es justamente la invitación que tiene este octavo Tenemos que Ver. Películas comprometidas, combativas, que rompen con la hegemonía mediática y nos muestran con sensibilidad otra manera de ver y ser en el mundo. Y le dije, vamos a hacer una película, lo invité. Y el director aprobó un pequeño plan que no tenía nada que ver con guión ni un carajo, sobre las elecciones. Y hice un trabajo que me gusta mucho, me sigue gustando mucho como trabajo estético, ¿no? Y teniendo en cuenta que estamos muy próximos a las elecciones, a un plebiscito, creo que fue la mejor decisión esta programación. Because I think it's really important to understand the other, always in discussion and debate and conflict. Porque me parece muy importante siempre entender al otro en las discusiones, en los debates, en los conflictos. Le pareció muy buena la película, sobre todo como ese intento de poder ver más allá de que sea extremo racista lo que piensa cada uno, entender por qué piensa y actúa de esa forma. Por un lado, porque es la primera serie web que hacemos desde la revista Anfibia. Fundamentalmente porque los derechos laborales son derechos humanos y son los que están aplastando estas aplicaciones, digamos. Y cuando Sebastián me escribió hablando sobre la retrospectiva, me emocionó mucho, pero porque en Brasil hoy estamos viviendo un momento muy difícil y presentar estas películas que hablan de derechos humanos, hablan sobre mujeres, es muy importante para el cine. Entonces, para este taller decidí agarrar como a dos pedazos importantes de la derecha que no la agotan, pero que son una parte importante, que son el neoliberalismo y la ultraderecha. Si uno piensa que hay cierta dignidad humana que va más allá de la medida en la cual somos capaces de producir económicamente, hay un choque entre la visión de los derechos humanos y el neoliberalismo. La temática indígena, evidentemente, es un tema de derechos humanos. Y este festival, uno de los ejes son los derechos humanos siempre. Y bueno, nos parecía que era interesante que fuera parte de los contenidos de esta edición. A través de esta película se va a contar también la historia de mi pueblo, de mis ancestros. Y a través de mi voz, mucha gente va a poder saber, por lo menos nuestra forma de ver la historia. Y en sala se vibró, se sintió en las preguntas, en los silencios, se sintió una energía muy fuerte. Sí, muchas gracias a Tenemos que Ver por darles la oportunidad a Leo y Nico de mostrarla. Y 16 años de la dictadura que vivíamos en Chile, con Pinochet, nuestro dictador, todavía teniendo poder, fueron los estudiantes de la edad de ustedes los que le dijeron a los adultos, basta. Bueno, creo que es importante este tipo de concursos dentro del festival Tenemos que Ver o en otros ámbitos. Primero por la reflexión que se genera en espacios educativos, ¿no? Y darles herramientas a los estudiantes para que tengan otras formas de expresarse y también un control sobre el audiovisual. De 15 años, por ejemplo, en las escuelas no se tocaban mucho de los temas y de los derechos que se han reflexionado en estos cortometrajes, así que nada, eso deja un poco de esperanza.